Estos videos muestran las reuniones que sostuvieron políticos de arena y el FMLN con intereses electorales. El juez de sentencia los dio a conocer durante el fallo de la operación Cujatlán. Además, pidió al Ministerio Público que se investigue a las personas que salen mencionadas tanto en los audios como en los videos. Se mencionan alcaldías de Ilopango, mexicanos, Apopa, Usulután y nombres como Ernesto Mason, David Munguía Páez y Salvador Ruano. Aparte de que han sonado muchos nombres mediáticos desde del aspecto político. Eh creo de que, de que ha habido como mucha expectativa por parte de la población si nosotros hemos logrado develar digamos esta verdad material en un proceso en el cual se han convertido verdad formal lo primero que se debe interpretar es, es que hay total disposición por parte de fiscalía general de la república de que estos hechos salgan a la luz se ve en uno de los videos a Norman Quijano ofreciéndoles programas de readaptación y que si él llegaba a la presidencia en 2014, iba a destinar parte del presupuesto para estos programas con al menos 100 millones de dólares. Parte del entonces gobierno se reunió Aristides Valencia, el cual decía que iba de carácter personal y con la intención de reiniciar el proceso de la tregua. También les pedía que bajaran los homicidios a seis o siete diarios. Definitivamente estamos en la etapa de investigación. Lo que no podemos develar son momentos y etapas de investigación a efectos de prevenir a posibles partícipes de delitos acerca de incoacción de acciones penales. El criteriado Noé no fue el único elemento probatorio que el juez estimó suficiente, sino las escuchas telefónicas y los audios. La lectura que hacemos ¿verdad? es que el órgano judicial está en sintonía de lo que Fiscalía creo que en un juicio histórico ha tomado a bien. Introducir un proceso bajo los términos de publicidad. De los 426 pandilleros, 52 quedan absueltos y 373 con penas que oscilan entre los 4 a 74 años. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.